nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. La Segunda República, que objetivamente era una promesa de libertades públicas, en fin, para la historia de España, muy pronto se convirtió en otra cosa, tan pronto como en mayo de ese mismo 1931, menos de un mes después de proclamada la Segunda República. ¿Qué pasó? Pues que empezaron a arder conventos, bueno, conventos y colegios y bibliotecas y de todo, religiosos. Fue la famosa quema de conventos del 31. ¿Quién lo hizo? Los republicanos de izquierdas, de izquierda exaltada. Y aquello dio la medida de lo que iba a pasar después. No había pasado un mes desde la proclamación de la República cuando elementos exaltados de la órbita republicana protagonizaron las primeras algaradas. Objetivos, primero los monárquicos, enseguida las iglesias. Y ello a pesar de que la Iglesia institucionalmente había observado una exquisita neutralidad durante todo el proceso de instauración del nuevo régimen. Era el 10 de mayo de 1931. Cuando el gobierno conoció la intención de las turbas de quemar templos, Azaña, cínico, comentó que sería un caso de justicia inmanente. Otros ministros interpretaron la amenaza como un tributo que la Iglesia debía pagar al pueblo soberano. El ministro Maura propuso sacar a la Guardia Civil para frustrar los incendios, pero Azaña pronunció aquella frase tristemente célebre: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano». El gobierno no movió un dedo para impedir los incendios. Cuando una comisión de los incendiarios llegue a presidencia, el ministro radical socialista Marcelino Domingo se dirigirá afectuosamente al jefe de los pirómanos. Era Pablo Rada, compañero de Ramón Franco en el Plus Ultra y como él, jacobino y exaltado. El alcalde de Madrid, Pedro Rico, de la órbita de Azaña, emitió un bando tras los incidentes donde se dirigía a los asaltantes y elogiaba la nobleza ingenua de vuestra exaltación. No hubo represión por estos hechos. Al revés, Azaña aprovechó la situación para plantear la expulsión de los jesuitas. Mientras esa medida llegaba, el gobierno expulsará al obispo de Vitoria, Mateo Mújica, y el cardenal Segura. Y Largo Caballero, como de costumbre, permitirá que se arme al pueblo, o sea, a los militantes del Partido Socialista. La furia anticlerical de 1931 se extendió de Madrid a Levante y Andalucía. Ardieron un centenar de iglesias y edificios, incluidos centros de enseñanza. La Escuela de Artes y Oficios, el Colegio Obrero de los Padres de la Doctrina Cristiana en Cuatro Caminos, escuelas de salesianos. Fueron quemadas las bibliotecas de la Casa Profesa de los Jesuitas, 80.000 volúmenes con ediciones Príncipe del Siglo de Oro, y la del Instituto Católico de las Artes e Industrias, 20.000 volúmenes y archivos científicos. Perecieron numerosas obras de arte: Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco, Van Dyck, Coello, Mena, Montañés, Alonso Cano, templos monumentales. Fueron arrasadas las sedes de 7 periódicos derechistas en Levante y Andalucía. Hubo 3 muertos. Los atentados contra iglesias y centros religiosos seguirán de manera esporádica durante toda la República. La ingenua nobleza de vuestra exaltación, decía el alcalde Rico, dirigiéndose a los pirómanos. Bueno, hay que subrayar nada más empezar. Mi querido Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que esto, que generalmente se llama quema de conventos, como si hubieran sido solo conventos lo que se quemaba, no fueron solo conventos, y que el destrozo en términos de patrimonio histórico-artístico fue fenomenal. Tremendo, fueron más de 100.000 volúmenes, además de la destrucción de obras de arte de primerísimo nivel, de Van Dyck, de Claudio Coello, de Zurbarán, y luego la destrucción en sí de los propios templos y conventos. La destrucción en términos patrimoniales fue verdaderamente devastadora, ¿no? Y yo creo que hubo dos destrozos con los sucesos de mayo, ¿no? De la quema de conventos. Uno, digamos, lo material y también artístico, por una parte, ¿no? Y por otra parte, la destrucción de la ingenuidad
seguridad y de la confianza que muchos católicos habían puesto incluso en la República. Eso el propio Alcalá Zamora, efectivamente, el presidente de la República lo dijo. Hay que recordar que en ese momento, contra lo que se ha vendido después, con la excepción de algunos obispos muy señalados personalmente, la actitud institucional de la Iglesia es de plena colaboración con la República. Arbeloa, socialista, lo estudia muy bien. Efectivamente, la Iglesia acoge, como suele ser habitual por otra parte, ¿no?, con un sentido muy realista de la política, el nuevo régimen y las órdenes que se dan y las comunicaciones del nuncio con Roma no dejan lugar a la duda, es que no se haga absolutamente nada contra el régimen, por supuesto, y sencillamente esperar y ver y con el mejor talante posible. Incluso así lo explicita el diario El Debate, que no es sospechoso precisamente, cuando dice que los católicos no deben manifestarse en modo alguno contra el régimen naciente, sino que deben esperar y aguardar de él lo mejor. Luego ya veremos lo que sucede, pero de momento no recibirlo con ninguna animosidad, y era Ángel Herrera Oria el que estaba detrás de este artículo. Por el contrario, en la izquierda republicana, y más en aquel momento, el anticlericalismo formaba parte de su trayectoria histórica desde mediados del siglo XIX con las matanzas de frailes. Porque hay que subrayar que esto no lo hace el PSOE, no lo hace el PC, que era irrelevante en la época, no lo hace la CNT, lo hacen los republicanos de la órbita de Azaña. La verdad es que el armar toda esta historia es algo que todavía no está absolutamente explicado, hay que decirlo. Claro, ¿no? Se los investigó. Claro, entonces se tienen datos muy fragmentarios de todo esto realmente. Sabemos, por ejemplo, por Enrique Matorras, que el PC anduvo enredando, pero obviamente no es el agente principal en este asunto. La CNT como tal organización, aunque lo acogió con alborozo, con júbilo... Sí, no hay un incendio, ellos van. Pero, efectivamente, pero no fue tampoco el protagonista principal. Sabemos también que el PSOE, el propio editorial del Socialista, justificó los hechos diciendo que es que los frailes habían disparado, habían disparado desde los edificios religiosos contra el pueblo. Pero efectivamente, como bien apuntas, fueron sectores probablemente dirigidos por determinados personajes afectos o pertenecientes a las logias masónicas, los que desencadenaron estos hechos. Hay una frase de Azaña que yo creo que es terminante, ¿no? Cuando dice, cuando se le conmina en Consejo de Ministros, según cuenta Maura, a que saque la Guardia Civil a la calle y a que cesen estos hechos, y Azaña dice, todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano, con lo cual está apuntando clarísimamente a los autores. ¿A quiénes son los autores? Pero es que además hay una entrada en el diario de Azaña, en el verano, a principios de septiembre, me parece, el 32, donde él se reúne con Casares y dice que Casares había recibido al organizador de los incendios del año pasado. Sí, ¿no? Y este le confiesa que 48 horas antes de los incendios, a Maura le habían soplado, ministro de la Gobernación y católico, le habían soplado que se iba a producir estos hechos. No te me adelantes, porque efectivamente estamos en la situación. Es decir, ellos lo saben. Y lo saben qué va a pasar, y quizá precisamente la mejor demostración es que Miguel Maura, porque es Miguel del que estamos hablando, ministro de la Gobernación, formaba parte del Comité Revolucionario desde el principio, familia efectivamente de Antonio Maura, y tal, ve lo que va a pasar y no quiere bajo ningún concepto, porque Maura es un republicano de derechas, muy republicano, pero de orden, para entendernos, y ve que esto va a ser, en fin, la peor manera posible de empezar. Y ofrece mover a la Guardia Civil, como es lógico, para pararlo. Y es el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, quien le dice que no. Exactamente así. Es el presidente del Consejo de Ministros el que dice que no, y es cuando pronuncia esa frase, ¿no? Con lo cual, como digo, está apuntando a quiénes son los autores, ¿no? Obviamente. Además, en el Consejo de Ministros, incluso algunos socialistas destacados, en fin, no son partidarios de enviar a la Guardia Civil, pero sí reconocen que la situación ha sido propiciada por sectores republicanos que pueden causar un grave daño a la República, como en efecto así fue, porque se enajenó a una parte de la población de la que la República se hizo enemigo de forma gratuita. Y nada más empezar. Entonces, en el Consejo de Ministros las cosas, según los relatos que tenemos, fueron bastante tirantes, pero desde luego, digamos, el papel de villano de verdad en esta obra concretamente lo desempeñó Azaña, sin sombra de duda. Azaña, que unos pocos meses antes... Pero la gente luego recuerda a Azaña, aquello de paz, piedad, perdón y tal. Sí, pero eso le pasó después. Antes, Azaña, muy poco antes, en diciembre del 30, son los discursos del Ateneo, cuando él se presenta a sí mismo como un Robespierre, lo dice él. Es decir, no es un... Azaña considera que esto es de la ola popular que a él le va a llevar a ser un nuevo Robespierre, que va a hacer por fin la revolución francesa que en España no hubo. Porque era lo que él tenía en la cabeza. Lo que me parece asombroso es que sea capaz de imponer esa voluntad, que es evidentemente, en fin, no diría delirante, pero casi, sobre personalidades como Miguel Maura, como el propio Alcalá Zamora, etcétera. La impone porque hay en la calle algarabía.
Sí, él, indudablemente, él tuvo un error de cálculo fabuloso en lo que fue toda la valoración del proceso republicano. Él estaba obsesionado con imágenes de radicalismo popular, pero luego en realidad su política era lo que era, y en realidad era un hombre del 19, no era un hombre del 20. Empleaba esa retórica cuando decía que la República tenía que llegar por parte de los gruesos batallones populares. Sí, sí, pues, claro, sí, sí. Era una situación en la que había valido... Los brazos del hombre natural, sí, señor, claro. Recuerdo aquello. Para el sexenio de democrático, a lo mejor, pero para una Europa en la cual se ventilaba lo que se ventilaba, había sucedido la revolución bolchevique, había surgido el fascismo, desde luego aquello no tenía mucho sentido, ¿no? Azaña fue un hombre que no casó nunca con su tiempo. Sin embargo, hay una cuestión que nos aclara, yo creo, bastante esto, ¿no? Miguel Maura cuenta cómo en cierta ocasión, respaldando la política de Azaña con motivo de un banquete de homenaje que se le dio a Azaña en una provincia española, no recuerdo cuál, no sé si fue Granada, pero en fin, no podría asegurar esto, pero le preguntó a Azaña por qué hacía esas cosas, por qué tomaba las medidas que tomaba, pero no solamente en cuestiones políticas, sino por qué se empeñaba un poco en ser cruel, ¿no? Al adoptar esas medidas, por qué esa crueldad añadida, ¿no? Y Azaña decía, es que eso es lo que me divierte, ¿no? En una frase que es verdaderamente terrible, porque acabaría desencadenando lo que acabaría desencadenando. Es una frivolidad sin límites, en fin. El gobierno, evidentemente, cobra conocimiento de que los incidentes están pasando de castaño oscuro. O sea, hay lugares en Madrid donde las monjas, por ejemplo, hay fotografías, en fin, tienen que ser evacuadas al borde de la asfixia por los fieles que han ido allí a ver lo que estaba pasando. Arden conventos, primero en Madrid, luego se extiende por varios lugares de España, sobre todo por el Levante y por el Sur, y el gobierno sigue sin actuar. El gobierno no hizo absolutamente nada. Por supuesto, además de tener conocimiento previo, tuvo información al instante por parte de las fuerzas del orden e incluso una unidad militar estacionada en Carabanchel, si no recuerdo mal, telefoneó al Ministerio de Gobernación, a Maura, y le dijo los conventos de Madrid, el cielo de Madrid o algo así, dijo está en llamas o está envuelto en humo, ¿qué hacemos? Y la orden que se le dio fue salga usted de maniobras a la Casa de Campo. Yeah. Esa era la situación y esa fue la determinación que tomó el gobierno. Muy probablemente todo el proceso vino auspiciado por elementos de la extrema izquierda que querían obligar al gobierno a tomar decisiones más radicales contra la Iglesia. Es bastante probable que en el fondo se tratase de eso. Pero el gobierno, en lugar de actuar de un modo decidido en defensa de la ley, en fin, del orden público, etcétera, lo que hizo fue permanecer absolutamente impasible y convertirse en cómplice, en ocasiones casi activo, porque en sitios como en Málaga, por ejemplo, las autoridades civiles llegaron a conducir a los incendiarios hacia sus objetivos pretextando que de esta manera se evitaban daños colaterales y asegurando así que solo se iban a quemar aquellos objetivos que estaban para ser quemados. Curioso. La versión oficial dice que, bueno, que todo empezó en realidad porque al pasar unos republicanos por la sede de la ABC en la calle Serrano oyeron la marcha real y eso prendió la indignación, la justa indignación del pueblo español que se manifestó. Que me da la impresión de que todo esto es una teoría ex post. O sea, el suceso efectivamente pasó, pero la quema estaba planificada de antemano. Ahora la cuestión es, ¿por qué nadie investigó nada habiendo tres muertos? En fin. Bueno, verdaderamente hay muchas cosas en todo este asunto, pero no solamente en todo este asunto, en toda la historia del anticlericalismo español, que es una cosa verdaderamente vergonzosa, hay algunas cosas que mueven, bueno, pues no sé si a la risa por la tragedia de lo que desencadenó, pero más o menos, ¿no? Habíamos dicho antes que el PSOE justificó, porque había habido disparos de dentro de los edificios religiosos, justificó la quema. Pero es que en su momento se llegó a decir que desde el diario ABC se habían disparado flechas envenenadas contra la multitud. Como si fueran los indios caribes. Pues efectivamente, este es el panorama. Lógicamente era del dominio público, para quien vivía aquella época, aquellos días, era el dominio público que el gobierno estaba metido en el ajo o por lo menos era complaciente con todo el asunto. Obviamente no podía haber una investigación. Y eso fue efectivamente lo que al final terminó convirtiendo la Segunda República, el gobierno legítimo de la República, en una ilegitimidad constante. En fin, Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Así empezó la Segunda República, nada menos, quemando bibliotecas, iglesias, colegios religiosos, en fin. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches. La diferencia entre vascos es la de los que no aceptamos las consignas de ETA y los que aceptan las consignas y la estrategia de ETA. Y creo, por desgracia, que esa diferencia también afecta, no sé si al PNV, con todas las declaraciones que he visto últimamente, pero sí a Javier Arzayus. El gobierno, que debía tener una vocación de superar las
posiciones de los partidos políticos, como lo tiene que hacer, por cierto, cualquier gobierno, elegido por la derecha o por la izquierda, superar la propia interpretación del partido por el que ha sido elegido, pues este gobierno no solo es incapaz de superar la interpretación del pacto de Lizarra, que es partidista, sino al contrario, se convierte en una ejecutiva activista de ese pacto de Lizarra, hasta el punto que hoy se puede decir, sin caer en la demagogia en la que suele caer algún dirigente del Partido Nacionalista Vasco, que el gobierno vasco es el caballo de Troya del Estatuto de Autonomía. Solo juega si las reglas del juego son las suyas. Y cuando las reglas del juego son las de los demócratas, pega una patada al tablero y se levanta de la mesa. Y en esas condiciones es muy difícil de creerle cuando dice que están por la política. Es muy difícil, porque solo juegan cuando las reglas del juego son las que les quieren. ¿Cómo les afecta a ustedes? Nosotros nuestra posición es muy conocida, ¿no? Estatuto de autonomía y mucho diálogo y que ETA abandone definitivamente la violencia. Pero hoy hay una noticia que parece que tampoco está ETA por eso. ETA con una mano habla de tregua y con la otra llama a sus comandos a Francia y con la otra mano roba dinamita. Por tanto, mucho me temo que hay razones para ser escéptico. ¿Piensa que el reclutamiento de esos cursos que estaban por Iberoamérica en Francia aumenta mi escepticismo? Significa que ETA no ha tomado la decisión que tiene que tomar, la que esperamos todos que tome, que es abandono definitivo de la violencia. Significa que con una mano ofrece diálogo y con la otra roba dinamita y aumenta mi estrés. Sobre todo en exteriores, ¿sabes? Jesús. Uh-huh.
faltan, los que hay.